Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio, porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo a todos para ganar sea como sea a algunos, y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio. Corred así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que después de predicar a los otros me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: ¡qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Grande regalo del amor de Dios para la humanidad. Esa experiencia de fe que nos hace comprender ese regalo del reino en nuestras vidas y que nos invita a ser testimonio del amor de Dios. Escuchemos con mucha atención este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? ¿Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido? ¿Cómo es que mira la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puede decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la brizna que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender esta santa palabra que nos exhorta, que nos invita a vivir con transparencia, con sencillez, con humildad, siendo testimonio de ese gran regalo del amor de Dios. Esta responsabilidad que se nos da, que podamos ser servidores a través del amor de Dios para ayudarnos unos a otros y ver la gloria de Dios en nuestras vidas, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Queridos hermanos y hermanas, veremos a través de esta palabra algo interesante, y es que
El mismo Señor nos exhorta para tener cuidado con el orgullo, la soberbia, o cuando se quiere pasar por encima del otro. La propuesta del Evangelio es muy distinta. Está a través del amor, de la misericordia, de la paz, de ayudar y servir a los demás. Y eso debe hacerse a través del ejemplo. Porque nos dice esta parábola, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? No, porque caerán los dos en el hoyo. Y es importante ser guiados a la luz del Espíritu Santo para comprender ese llamado de Dios que nos invita a vivir en lo personal, como comunidad, de aportar ese granito de arena en la sociedad a través de esta propuesta maravillosa del reino de los cielos. Y nos sigue diciendo, no está el discípulo por encima del maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. Y es porque no se trata de pasar por encima del otro. La obra de Dios es de sencillez, de humildad, de negarse a sí mismo. Y Él se encargará de indicarnos ese camino que nos lleva a la salvación. Así como lo veremos en la vida de los santos. Y nos sigue exhortando en el verso 41. ¿Cómo es que mira la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes ir a tu hermano, deja que te saque la brizna que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Y la palabra es bien fuerte, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Es el ejemplo. No con palabras, sino con hechos. Por eso pidamos a Dios que realmente nosotros podamos ser esos servidores que se vive a través de la palabra, de vivir esos compromisos de amor que Dios nos da. Por eso la exhortación que el Señor nos hace, porque conoce nuestro corazón. Y si no estamos perseverantes en la oración, si no estamos caminando en Él, pues nos vamos a equivocar y nos puede pasar eso. Que a veces estamos juzgando y no escuchando el corazón de nuestro hermano. Y también cuando damos un consejo, es con la gran responsabilidad que también se nos da a nosotros para ser ejemplo a través del amor de Dios. Y eso no es para que te desanimes, sino al contrario, ánimo. Es un construir poco a poco, con la gracia de Dios, de ser responsables en la vida y de hacer las cosas bien a través de esa gran responsabilidad que se nos da. Hoy tenemos un regalo también como la vida de San Juan Crisóstomo, conocido como Boca de Oro. Un gran servidor a través del amor de Dios, donde él, como deseoso de conocer al Señor a través de esa vida monástica, pero también será llamado a ese servicio de la iglesia como diácono y sacerdote en Antioquía, obispo de Constantinopla, doctor de la iglesia por esa gran riqueza teológica que él tiene, ese gran amor a la oración, a la Santa Eucaristía, son grandes bendiciones que da a través de la vida del ser al santo. Es algo interesante ver que él nacerá en Antioquía en el año 347 y se bautizará ya a los 23 años. Después de haber vivido como eremita, fue ordenado sacerdote y empezó a hacerse conocido por sus sermones, porque a través de su corazón, de su oración, pues llegará esa palabra tan bonita, tan hermosa como es el Evangelio, las palabras del Señor Jesús. Animado por la buena reputación de Juan Arcadio, emperador romano de Oriente, solicitó a Teófilo, patriarca de Alejandría, que lo nombrara obispo de Constantinopla. Como pastor se dedicó a enseñar la recta doctrina,
con el celo y el cuidado debidos al tiempo, que criticó duramente las formas judaizantes del cristianismo. ¿Qué es esto? De judíos que vivieron el cristianismo o las enseñanzas del maestro, seguían con sus costumbres judías. Y entonces hay cosas que, por ejemplo, la circuncisión ya no. Entonces se tenía que cuidar el mensaje de Cristo. Así como los lujos e indiferencia de los emperadores frente a los pobres. Se deshizo de bienes superfluos adquiridos irresponsablemente por algunos miembros de la iglesia. Y con las riquezas obtenidas atendió las necesidades de muchos necesitados. Y mire tan bonito. Les exigió vestir con sencillez a los sacerdotes y monjes, así como comer con moderación. Y otras cosas más. Pidió el recato a las mujeres y a todos piedad dentro de los templos. Y se preocupó también por la formación catequética de los fieles. ¡Qué bello! Un protector de los pobres, de las mujeres, de las familias. Por eso se será llamado Boca de Oro. Aunque muchos no comprenderán ese hermoso mensaje de rectitud, de amor que tenía San Juan Crisóstomo. Y por eso su celo pastoral causó roces e incomprensiones. Y así, unos se hicieron enemigos poderosos, en los que estuvo Eudocia, esposa del emperador Arcadio. Pero ese gran santo, San Juan Crisóstomo, tenía un respeto y un gran amor que el pueblo cristiano tenía hacia él. Y vivió sus últimos días en el destierro. Murió el 14 de septiembre de 407. Quienes lo acompañaban en su agonía testificaron sus últimas palabras: sea dada gloria a Dios por todo. Ahora les invito para que nos unamos a través de la oración. Esa exhortación que el Señor nos hará, para que podamos comprender la responsabilidad del reino, del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a la vocación a la que hemos sido llamados, de que se manifiesten esas obras de Dios para servir y ayudar a los demás. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre del Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. Que así como nos has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, podamos comprender esas palabras del Maestro. Que no se corrompa el corazón del ser humano. Que entendamos la gran importancia de las palabras del Señor en nuestros corazones, de vivir el Evangelio, de ser testimonio con los hechos, para que así podamos ver grandes conversiones del amor de Dios, así como se ha manifestado en la historia de la iglesia a través de la vida de los santos. Que sepamos servir, ayudar, guiar a la luz del Espíritu Santo esas herramientas que necesitan nuestra vida, nuestro corazón, de hacer las cosas con ese sentido de conciencia, de la gran responsabilidad que tenemos en la vida. No nos dejemos llevar por los placeres falsos, porque destruyen al mismo ser humano. Comprendamos el sentido, esa riqueza del amor de Dios. De comprender ese llamado que nos hace en el lugar donde estamos. De construir juntos el amor, la misericordia, la paz, la alegría. De tener la madurez para escuchar el corazón
de servir a los demás, así como lo hizo también la vida de San Juan Crisóstomo, que siempre buscó ayudar a los pobres, a las mujeres, a tantos. Que sea esa obra de Dios que transforma la vida, que nos hace comprender el gran regalo de somos. Llamados a esta sociedad, ser luz, bendición, de guiar, de ayudar, para que el Señor siga transformando los corazones y podamos ver el gran regalo de eso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Es entender el llamado de Dios. Ese servicio que nos invita. Y poder ser instrumento de su amor, así como lo hizo la vida de San Juan Crisóstomo. No importa lo justas que puedan ser tus palabras. Lo arruinas todo si hablas con él. Por eso, sea el amor, la misericordia, la amabilidad, el servicio, el de ayudar, el de construir juntos el reino de los cielos en la vida de sus hermanos. Y así poder dejar ese legado de amor en la sociedad. La obra de Dios que se manifiesta al amor. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Padre Cifranco, compartiendo los regalos del cielo.